Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, esperando estén muy muy bien. Y bueno, pues ya es ombligo de semana, así que les traigo un nuevo video. Aquí como ven, llegó mi cliente ya con el oro desgastado, más bien más de esta mano que de la otra, pues la derecha es la que más utiliza. Entonces, con ella he venido trabajando el bañito de acrílico y arriba un esmaltado semipermanente. Aquí estoy entrando con mi punta de seguridad, que es una carbide de grano fino, para retirar todo el gel pues semipermanente. La verdad es que me siento un poco más segura en este tipo de trabajos porque para empezar pues tengo la base de acrílico cubriendo la uña natural, entonces entro con más, les digo, más seguridad. Esta es una punta muy muy bonita, la verdad es de grano fino, así que se trabaja bien, se puede ver que parece que estoy trabajando con mantequilla, lo cual me gusta, es de mis puntas favoritas. Y también una de las cosas que al ser de seguridad, con mucho cuidado no llego a tocar lo que es la uña natural o el crecimiento. Con mi clienta voy a estar trabajando un relleno y un cambio de diseño. También voy a estar utilizando un esmaltado semipermanente y voy a estar haciendo una florecita con pigmentos que he estado viendo mucho en redes sociales y quise intentarlo, quise hacerlo yo, así que lo vamos a estar viendo más adelante. Mientras sigo haciendo esto, les quiero recordar que mis redes sociales se las dejo allá abajito en la cajita de descripción. Me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok por si gustan pasar, saben que son bienvenidas. Una vez que haya yo terminado, voy a retirar todo el exceso de polvito, podemos rociar un poquito con alcohol, limpiar y después voy a empezar con un empujador de cutícula a empujar la cutícula. Aquí mi clienta casi no tiene cutícula, pero sí como que la piel se me baja un poquito zona de uña natural, entonces por eso lo hago de esta manera. Voy a estar utilizando un barrilito que sea de grano fino, lo voy a estar utilizando con una velocidad muy muy bajita, que es prácticamente cuando se mueve, y voy a estar haciendo el limado superficial solamente en la zona del crecimiento, que si se dan cuenta es bien poquitito. Mi clienta tenía 2 semanas con estas uñas y con ella trabajo casi siempre así, cada dos semanas. Y ya por ahí le voy a dar una limadita para que quede un poquito más parejito lo que es la basecita de acrílico, si se alcanza a ver que está ahí la línea, pero no tiene desprendimiento. Entonces con el mismo barrilito me apoyo para hacerle un limado suavecito. Después de esto voy a entrar con una alicata y solo voy a retirar lo que se me levantó de zona de cutícula, que es muy 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 poquito. Recuerden que yo no hago manicura de ningún tipo, yo lo trabajo de esta manera. Yo aquí no les vengo a vender que mis trabajos son perfectos, ni son los mejores, ni nada de eso. No, yo aquí no se los vengo a vender. Lo que puedan absorber de estos videos lo pueden hacer. Lo que no, deséchenlo, tírenlos a la basura, no los vean y así. Después de haber hecho todo lo que les acabo de mencionar y vimos anteriormente, voy a estar aplicando una o dos capitas de primer, pues mi clienta no tenía nada de desprendimiento. Y solo con perlas muy muy chiquitas estoy utilizando el pincel número 8 de Organic Nails, que la verdad es que ya parece un 6 y es un poquito viejito y se le han caído algunas cerdas. Empiezo con perlitas muy muy chiquitas para sellar zona de cutícula, procurando no tocar piel, si se dan cuenta, creo que sí se alcanza a ver. Y ya después tomo otra perlita, casi en todas voy a tomar 3, para esa zona y como que nivelar con el acrílico o el producto viejito. Y también un poquito de acrílico en zona de punta, es lo único que voy a estar haciendo con todas las uñas.
Una vez hecho el relleno ya con mi acrílico, ya que haya secado también, voy a comenzar a limar un poquito la forma de las uñas, que las estoy haciendo ovaladitas. Estoy utilizando una lima de grano 150-150, es un gramaje mediano, que es con el que utilizamos para preparar la uña natural, las que no tengan drill, pero uña natural cuando aplicamos acrílico, nada más. Con esta comienzo a darle la forma y después voy a entrar con mi punta 5 en 1 y voy a comenzar a limar la superficie de la uña con bastante cuidado, igual como si estuviera yo pasando una plumita nada más, porque pues es muy poquito el acrílico que tengo sobre la uña natural, pero también quiero que me quede parejito, más bien, o también lo podemos pulir si nos quedó bien bonito esa zona de superficie. Espero que me haya dado a entender. Aquí entro pues con mucho cuidado, más bien zona de cutícula, para terminar de sellar. Ya recuerden que el sellado lo estamos haciendo desde que aplicamos nuestra primera perla de acrílico. Recuerden que en zona de cutícula siempre la perla va a ser la más pequeña de todas, para que no se nos haga tan grande esa zona o se nos vea muy boluda esa zona. A mí me pasaba mucho. Y cuando nosotros pasamos a limar, pues como ya tiene muy poquito acrílico que ya estuvimos sellando, pues es muy poquito el limado que vamos a hacer en zona de cutícula, también para evitar llevarnos el producto. Después de haber limado la superficie con una esponja o una buffer, como ustedes la conozcan, voy a estar puliendo la superficie también. Y por la parte de abajo también me gusta pasar por si quedan piquitos o algo, pero en este tipo de puntas casi no quedan. Después de haber terminado de pulir, retiro el exceso con un bledo y después con una gasita de nuestro limpiador, en este caso Synergy Way. Si no tienen Synergy Way, pueden rociar alcohol. Yo aquí tengo un envase que era de mi Sunny Spray, y tengo uno que es de Sunny Spray y tengo otro que utilizo ya con puro alcohol. Y para dejar bien, bien limpiecitas nuestras uñitas, porque voy a estar aplicando mi esmalte. Estoy utilizando uno de mis Cherry, que es el 82. No me pregunten la gama, porque donde los compré los venden sueltos, así como que yo me imagino que son los que no se venden y ahí los ponen, pero un montón. Y ya ya tú los vas escogiendo los colores que a ti te gusten. Así que por eso no me pregunten la gama. En este tipo con estos tipos de productos, paso tres capas en las uñitas. Las tres capitas son delgadas y las voy a meter a curar la lámpara por un minuto cada una. Es lo único que pues no me gusta, que no son tan tan pigmentadas. Pero son geles muy buenos y económicos, así que like. Y para el dedo anular voy a estar aplicando el gel semipermanente en tono blanco. Y en ese una o dos capitas, mientras nos quede uniforme, está bien. Igual la metemos a curar cada capa por un minuto. Recuerden que las capas, bueno, ya les dije que eran delgadas. Esto es para que nuestro producto se cure perfectamente bien y no se nos esté levantando, se nos esté abombando y se nos caiga al ratito el producto. Las otras uñitas, antes de hacer el diseño del dedo anular, ya les voy a estar poniendo el top coat o el gel finish, el que ustedes utilicen, el brillo. Y para el blanco, podemos utilizar la capa de inhibición que nos saca el gel semipermanente, pero ¿quién cree que la limpió? Pues yo la limpié, entonces tuve que aplicar un poquito de base en una capita muy delgadita para modo de adherir los pigmentos. Pero es innecesario, a mí porque les digo, yo lo limpié, se me fue la onda después de haber aplicado mi top en las cuatro uñitas para que ya quedara y no se me pigmentaran o se ensuciaran. Estoy utilizando estos pigmentos que son pasteles, tengo también los que son neón, pero en esta ocasión son los pasteles, y utilizo este pincelito. Con este pincelito empiezo a dar toquecitos, es bien poquito el producto que tomo, y tengo ahí una servitualla, o en la misma servitualla que ustedes están viendo ahí abajo, lo limpio, retiro el exceso para tomar el siguiente producto, y a toquecitos, nada más, no debe de quedar perfecto. He visto estas flores, he visto que hacen tres flores en una misma uñita, en este caso yo solamente quise hacer una. Aquí ya una vez que di toquecitos, les digo, pues bueno, yo utilicé la base porque las había yo limpiado, ya van como tres veces que lo digo, pero bueno. Retiro el exceso de producto con un bledo,
nada más se adherió lo que se tenía que adherir. Y bueno, voy a estar haciendo un blanco translúcido. Yo no tengo un gel semipermanente en blanco translúcido, entonces con top coat y con... Lo hago con top. Con top y con un poquito de blanco voy a hacer este blanco translúcido. Ahora, no hay un gel painting que sea translúcido, o al menos yo no lo conozco. Los painting normalmente son muy pigmentados. Entonces, pues utilizo prácticamente, es como si fuera gel semipermanente lo que estoy haciendo. Pero, recomendación, si quieren pueden ir metiendo a curar dos o tres líneas que vayan haciendo para que no se les mueva, porque este producto se llega a expandir. Van a ver que se me juntan como dos rayitas, pero dije, ya sí lo dejo, y lo metí a curar. Pero sí, es como recomendación nada más. Hay geles semipermanentes igual que son en blancos translúcidos. Yo les digo, no lo tengo, así que decidí hacerlo de esta manera. Después de haber hecho las líneas, que ahí ya por ahí se me juntó una, lo metemos a curar a la lámpara por un minuto que quede bien, bien seco. Una vez esto, voy a utilizar, que es donde sale la magia o sucede la magia, nuevamente mi gasita y mi limpiador que es Synergy White. Voy a retirar todo el producto o el pigmento que no estuve prácticamente como encapsulando con la flor, con las líneas que estuve haciendo para la flor. Y ¡tadán! Eso es todo por esta flor, que la verdad es que se ve muy bonita. Bueno, yo espero que les guste, ¿no? A mí sí me gustó y a mi cliente también. Después de esto voy a estar poniendo mi top coat y metiendo a curar por 30 segundos o un minuto. Y pues aquí está el resultado. Ya me alargué. Nos vemos en un siguiente video. Espero que les haya gustado y les leo en los comentarios. ¡Adiós!